forma sistemática. Por decir, ¿no? Y después quisiéramos lanzar una segunda vez, pongamos, lanzamos una moneda. Lanzar una segunda vez y sale cara. Y si nosotros analizamos y decimos que el primer lanzamiento sale cruz, luego un dado, por decir. Entonces vamos combinando, ¿no? Estos elementos de espacios muestrales. Resultados que pueden existir, ¿no? Para eso vamos generando nuestro espacio muestral. Y ese espacio muestral puede ser definido mediante un. Entonces vamos utilizando el primer parámetro, una moneda, ¿no? Y ahí vamos a ver si sale cara y cruz, ¿no? Y si sale en algún caso, entonces vamos a lanzar un dado a la vez. Entonces esos elementos de espacios muestrales. ¿Qué va a pasar? Puedo representar de la siguiente manera. Yo hago un lanzamiento, ¿no? Y tengo cruz. Cualquiera de los dos puede ocurrir. Primer resultado. Le hemos dicho que si sale. Entonces, si sale cruz, voy a tener posibilidades de dado y eso puede ser descrito por seis posibilidades, seis elementos. El valor de 1, el valor de 2, el valor de 3, el valor de 4, el valor de 5 y el valor de 6. En cambio, si sale cara, voy a volver a lanzar el dado y voy a tener, otra vez, puede volver a salir cara, puede volver a salir cruz. Entonces, a esto se conoce como un segundo resultado. Generar mis espacios muestrales. ¿Y qué posibilidades existen? Voy a tener una posibilidad que va a ser que salga cara a cara. El valor de 1. Que salga cruz el valor de 2. Cruz el valor de 3, cruz el valor de 4, cruz el valor de 5, cruz el valor de 6. Entonces, esto se considera como mi espacio muestral. ¿Comprendido? ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Entonces vamos conociendo esos aspectos muestrales. Identificando lo importante, porque el contexto es muy importante que usted sepa generar ese contexto para definir ese espacio muestral y es el que probabilidades. A ver, otro ejemplo podemos poner de esto. Se va a seleccionar de forma muy aleatoria tres artículos que están en proceso de fabricación. Vamos a definir así. Cada artículo se inspecciona y se clasifica como defectuoso. Entonces le vamos a poner a una connotación de defectuoso. Sí, vamos. O puede ser no defectuoso. Entonces voy a poner N como no defectuoso. Generar ese espacio muestral, debemos determinar los elementos que pueden incurrir a este espacio muestral. Para esto, debemos determinar cómo pueden ser establecidos esos elementos a partir de diferentes relaciones que se pueden dar, donde podemos decir, estamos hablando de tres artículos, ¿no? El primero puede ser que todos sean defectuosos, ¿no?
Esto nos indica que sus tres artículos inspeccionados son defectuosos, como también los tres sean no defectuosos. Entonces, queremos generar la cantidad de espacios modelos conllevar a que puede existir una combinación de estos tres artículos dadas estas características. Entonces, yo puedo decir e iniciar, puede ser que todos sean defectuosos, puede ser que uno no sea defectuoso, ¿no? En el caso de que sea uno, puede darse dos variantes de esta manera. Puede ser que dos sean defectuosos, no defectuosos, no sea defectuoso. O dos, dependiendo del orden, que sean no defectuosos. ¿Qué otras posibilidades también puede existir? ¿Qué más pueden existir aquí? Que ninguno sea defectuoso. Ya, muy bien. Son todas las posibilidades que se pueden describir. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? Siete elementos. ¿Serán todos los elementos? ¿Sí o no? No, Inge. No, ¿por qué? ¿De qué depende eso? De una formulita, ¿no? Y ahí viene una pregunta. Los matemáticos han establecido muy bien. Alguien me dirá, pero ingeniero, entonces yo puedo mostrar y parece que son todos los elementos. Yo lo puedo cerrar ahí y decir, son todos los elementos que describen. Pero resulta que en la teoría de la probabilidad existe un parámetro según las características que se establezcan. En este caso estamos utilizando, como decir, dependen de ese proceso de combinación. Por lo tanto, la fórmula que establezca cuántos elementos va a formar, escrito por esa cantidad de valor. En nuestro caso, n es igual a 3. Por lo tanto, 2. ¿Cuánto es 2 a la 3? 8. 8. Muy bien. El espacio muestral tiene que estar descrito por 8 elementos. Y solo hemos encontrado 7. ¿Cuál es el elemento que nos... Aquí tenemos los extremos, ¿no es cierto? Después hemos combinado. Donde uno no sea defectuoso, donde defectuosos, ¿qué más faltaría aquí? Está bien. Jóvenes, señoritas.
Sí, no, Víctor. Entonces, aquí vemos y establecemos nuestro espacio muestral a partir de esta representación de valores que está descrita por esta forma. La cantidad del espacio muestral está definida como 2 a la n. Para el espacio muestral, como un número, podemos decir que puede ser, entre comillas, muy grande, pero depende del contexto, ¿no? Demuestra estos puntos muestrales y va enunciando mediante una regla, que es la que hemos descrito, 2 a la a, los posibles experimentos que pueden ocurrir en determinadas características. Ahora, estos espacios muestrales no siempre pueden ser descritos mediante determinación de variables, entre comillas, enfocadas a una particularidad. También un espacio muestral puede estar definido mediante una relación, que es este el caso, de valores X y Y, donde yo puedo decir que los valores X y Y, tal que X al cuadrado más Y al cuadrado sea menor o igual a 4. Entonces, aquí estoy especificando un conjunto de valores muestrales, ¿cierto? Estoy estableciendo lo que hemos llamado, a partir de una característica de extensión, de un espacio muestral. ¿Qué valores pueden existir? En este caso, ¿qué valores podemos tener si describo de esta manera? ¿Qué valores pueden determinar? Esto es mediante extensión, ¿no? Pero yo quisiera llevar una representación. ¿Qué valores numéricos pueden existir aquí? ¿Cómo resolvería esto? ¿Alguien? Estamos identificando las características de un espacio muestral, ¿no? Y para entender también su contexto. Luego vamos a ver la utilización de cuando se identifica un espacio muestral para cada punto, ¿no? La relación. Pero hoy tenemos que identificar muy bien los espacios muestrales que pueden estar determinados. Solo algunos valores para que podamos identificar. ¿Qué valores podemos identificar aquí? ¿Qué representa esto? ¿Quién me puede decir? Una circunferencia. Muy bien, una circunferencia. Entonces, necesitamos establecer los valores X y Y que cumplan esta condición de circunferencia. Grafite en GeoGebra.
Ah, bien. Es importante identificar esto para ver cuál puede ser tu espacio muestral. ¿Qué valores podemos encontrar aquí? Nada. El radio, Inge. Ya podría ser, pero tenemos que saber describir cómo en esto, ¿no? O sea, las connotaciones están dadas. Aquí no estoy identificando elementos, solo me está poniendo una condición que debe cumplir esto. Y más aún vamos a analizar muy finita, diré infinita. Dicho de una manera más simple, si nosotros determinamos este par ordenado 0, 0, ¿cumplirá la representación de la desigualdad? Sí, cumple. Cumple, ¿no es cierto? Si yo pongo 1, 1, ¿cumplirá la condición de desigualdad? También cumple. Cumple. Y así tenemos varias características que establecen esta condición. Esto es importante. Esta condición es importante. Pero hay un detalle. Esto no enteros también de valores racionales. Por lo tanto, siempre es importante especificar valores de X y Y que pertenecen a los reales enteros. Eso es importante porque si nosotros no hacemos esto, ¿no? De valores, porque aquí puede tomar el 0,1 y el 0,1 y sigue cumpliendo. El 0,2 y el 0,2 y sigue. Entonces son algunas particularidades que definen tu contexto de espacio muestral. Jóvenes, señoritas, ¿está claro qué es un espacio muestral? Muy bien. A ver, para también rollo de los defectuosos del primer ejemplo, defectuosos y no defectuosos, ¿no es cierto? Donde, ¿por qué lo hemos hecho muy en la memoria? Para descubrir una fórmula, una relación que me permite encontrar la cantidad de espacios muestrales. Dada estas condiciones de artículos, que eran tres artículos en prefabricación. Yo quisiera llevar este análisis ahora a una representación un poco más técnica, podemos decir, o más lógica, a partir del desarrollo de un diagrama de árbol. ¿Cómo tendría que generar estas representaciones de espacios? Árbol. ¿Cómo podría ser eso? Nosotros podemos poner así, primera elección. Entonces, en la primera elección, ¿qué puede pasar? Te puede salir defectuoso o te puede salir no defectuoso. En la segunda elección, ¿qué puede ocurrir?
¿Qué puede pasar en la segunda elección? Eso, muy bien. Y tenemos una dos no defectuosos. Podemos tener un camino donde va a ser defectuoso, no podemos tener un camino donde dos, en otro caso, no defectuoso y dos defectuosos. Voy a tener no defectuoso, defectuoso y no defectuoso. Voy a tener dos no defectuosos y un defectuoso. Y voy a tener dos, tres no defectuosos. El cual lleva a cuántos elementos. Ocho elementos. Señoritas, ¿está claro? Inge. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es importante también definir? Y aquí vemos. De ese espacio muestral, podemos decir que de este desarrollo hacer un análisis. Y a esos elementos que nos interesa se llaman eventos. Estos eventos, ¿no? Van a estar relacionados según las características que nosotros quisiéramos analizar. Y pueden ser eventos específicos. Puede darse según los casos que estemos analizando. Entonces, de ese conjunto de elementos en un espacio muestral, nos va a interesar, vamos a llamar eventos. Le podemos llamar, no sé, evento A, evento B, dependiendo de lo que nosotros. Por decir, yo quisiera generar un evento, como estábamos en el caso de los defectuosos, ¿no? De los artículos defectuosos. Yo quisiera generar los elementos donde los artículos que ocurran, donde los artículos sean defectuosos. Entonces a eso lo voy a nominar como evento. Entonces, todos los elementos que tengan artículos defectuosos, ¿cuáles serían? Veremos aquí. Este tiene defectuoso. Este tiene defectuoso. ¿Cuántos elementos hay? Siete. Siete elementos. Muy bien. Entonces yo tendría que poner aquí, ¿no? Artículos defectuosos con siete. No, no me gusta así. Todavía quiero restringir un poquito más. Que sean artículos defectuosos de más de. De más de dos. Entonces otra vez me voy a. Y analizo. Digo.
Tiene dos defectuosos, no tiene dos defectuosos, tiene dos defectuosos, tiene dos defectuosos, no tiene, no tiene y no tiene. ¿Cuántos elementos existen? Dos. Tres elementos. Tres, perdón. Tres elementos donde son defectuosos, más de dos defectuosos. Entonces, eso restringe más aún y a eso yo puedo decir que esto va a ser estos elementos. Pero aquí no nos olvidamos que también puede entrar el tercero, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos hemos tenido? Revisemos. ¿Cuántos? Más de dos cosas. Tres inge. Aquí estoy variando. Déjenme ver un ratito. Aquí tres, aquí hay dos, está bien. Aquí hay dos, aquí hay tres. Este me falta, ¿no? No, no. Este me faltaba, ¿no? Aquí está. Entonces, aquí tenemos los eventos. Y a esto se lo conoce como evento. Le puedo. Ahora, estos eventos son parte del esos para algún análisis que tendría que hacer. Entonces, ¿qué entendemos como un evento? Un evento es un subconjunto de un espacio muestral. Así tenemos que identificar. Identificación. Ver un ejemplo. Es un espacio muestral ¿cómo definiríamos esto? Yo quisiera el tiempo de vida de un componente electrónico. Entonces, mediante extensión definimos como T, tal que T sea mayor o igual a C. Ese es el espacio muestral muy infinito, perdón, que determina la vida en años, es decir, de un componente electrónico. Ahora, yo quisiera establecer el suceso, o perdón, el evento A, ¿no? Donde este evento A
me describa que en el quinto año, de uso, el componente se arruina. ¿Cómo podría describir ese evento? Antes del quinto año se arruina, si pondremos. Este es mi espacio muestral, pero ahora quiero definir mi evento A. Es determinar hasta antes del quinto año que se arruine este componente electrónico. ¿Cómo podría describir? Alguien estoy queriendo a partir de este espacio muestral generar un subconjunto que pueda describir esta particularidad, en el cual la particularidad es que en este evento el componente electrónico falle antes de que finalice el quinto año. Entonces, ¿cómo podría expresar eso? ¿Quién me puede decir? Sería como T menor a 5 y G. Ya, podríamos expresar entonces el evento A. Es importante definirlo. Si T es el tiempo, tal que esté entre sus valores, porque antes de te compras que se arruine tu equipo electrónico, entonces podemos delimitar de esta manera, ¿no? Identificación de tu espacio muestral. Jóvenes, señoritas. ¿Está claro esto de evento y suceso? Sin dudas.
permítame esto guardarlo. He estado con problemas de la computadora. Del video no voy a poder mandarles, pero sí les voy a mandar todo lo que es el PDF, por favor. Por favor, verifíquenme lo que está. En el Classroom. Ya está en el Classroom. Sí, ingeniero. Ya, mañana vamos a continuar, por favor. Hasta mañana, hasta mañana.